Creo que el país está viviendo la peor crisis de los derechos humanos en muchas décadas. Del mes de encontrar fosas clandestinas, cuerpos de personas inocentes, y desconocemos de los 43 jóvenes, ¿dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Quiero vivo a mi hijo, pero también a sus compañeritos. Por supuesto que fue el Estado. No tenemos la menor duda. No hay una división entre delincuencia organizada y Estado, ¿no? Es lo mismo. Cada vez más el Estado mexicano, como tal, se ha venido convirtiendo en un narcoestado. También nos enteramos de que habían encontrado a Julio César Ramón Dragón, el del Estado de México, que le desfiguraron pues toda su cara, quitaron todo el rostro, sus ojos, su nariz, orejas. ¡Chiapa vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! Nuestros hijos no tienen precio, es por eso que luchamos como padres. Como padres es lo que más queremos. Se trata de entregar la vida, aquí está la de nosotros primero. Vivimos en un país donde tiene uno que callarse, pero Ayotzinapa no se calla nunca.